chámanlle paso de cebra inteligente. Está concebido para esa situación cada vez máis habitual de alguén que pasa completamente absorto na pantalla do móvil. Es vibrar en el momento que el semáforo está en rojo y tú pisas la primera línea del paso de cebra para avisarte de que no es el momento adecuado para cruzar, ¿no? Se supone que una persona cuando pisa, cuando nota una vibración bajo el pie, lo que va a hacer es retirarlo hacia atrás y, por tanto, pues evidentemente evitaría que esa persona despistada pueda tener un accidente. É unha das novidades que se presentan para mellorar a seguridade vial, xunto coas barreiras de contención para impedir adiantamentos ou os novos materiais reflectantes. En Dio Sector recordan que a sinistralidade nas estradas manténse en España estancada nunhas 1.500 mortes anuais, logo de baixar das máis de 6.000 nunha década. Y ese tipo de políticas, cuando ya tienes un 99% de uso del cinturón, cuando ya no es tan fácil los accidentes mortales asociados al alcohol, cuando las velocidades están muy, muy bien controladas por radares fijos y móviles, pues hay que empezar con otro tipo de políticas y creemos que una parte de esas nuevas políticas tiene que venir por la inversión en infraestructuras. Na inauguración do certame, o presidente da Xunta coincidiu na utilidade de aumentar o gasto en infraestructuras. Entre hacer dos hospitales a una hora de distancia, que parece que es una isocrona razonable para tener dos centros hospitalarios, o hacer una carretera entre esos dos pueblos que estaban a una hora de distancia y ahora ponerlos a 30 minutos de distancia, pues uno se puede ahorrar un hospital. Feijóo abogou por un sistema de xestión do mantenimento das vías que sexa equitativo entre as distintas comunidades e teña en conta as circunstancias dos usuarios.